Bienvenidos, bienvenidas a una clase más de Parado de Manos. Yo soy Alejandro y bienvenidos al Pumatón 2020. Ahora sí, ya estamos a punto de empezar. Me da mucha felicidad estar con ustedes y les preparé una clase con muchísimo cariño. Así que les voy a presentar los materiales que vamos a utilizar el día de hoy para que ya se vayan preparando para la clase. Ok, por supuesto vamos a necesitar su tapetito de todos los días. Acabamos de terminar la activación física con adultos mayores. Espero que ahora sí ya se preparen. Vayan llamando a todas las personas que quieran hacer parados de manos. En la mañana tuvimos yoga y más tarde vamos a tener otras actividades en este evento de Pumatón 2020. Así que no se olviden poner su hashtag Soy Deporte UNAM, Pumatón 2020 y la UNAM no se detiene. Muchas gracias y vamos a empezar. Vamos a necesitar este tapetito, por supuesto su agüita natural siempre, su toallita, porque esta vez vamos a hacer los retos que habíamos prometido en la clase pasada de parado de cabeza y parados de manos. Hoy vamos a empezar a ver un poco más balance. Y saludos a Mauricio, a Pamela y a Natalia, que me estuvieron enviando sus avances. Muchas felicidades. Estoy casi seguro que van a poder avanzar muy rápido con esos ejercicios que han estado enviando de fuerza. Hoy vamos a replicar muchos de los ejercicios que hicimos las primeras clases. Y les voy a recordar las reglas de oro, ¿no? Las tres reglas de oro que siempre habíamos dicho para los parados de manos. Empezando por calentando muy bien hombros y muñecas. Después, empujar alto, ¿sí? Y finalmente, la paciencia, que no les va a servir solamente para los parados de manos, sino para su vida. Así que también vamos a empezar con el último material, ¿sí? Que vamos a utilizar. Este es un bosu, pero ustedes pueden utilizar una pelotita o incluso una almohada que tengan. No importa que no sea exactamente igual. Y si no, también pueden utilizar unos libros, ¿ok? Porque no vamos a requerir que sea tan inestable, solamente para los que sean un poco más avanzados. Así que si ya están listos, si ya están listas, ahora sí vamos a empezar. Pongan su tapetito y iniciamos esta clase de parado de manos. Empezamos por la cabeza y vamos a decir que sí, ya saben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, izquierda y derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos solamente hacia adelante, media luna, 1, 2, 3, 4, 5 y atrás, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, nos tomamos por la parte de la nuca y jalamos hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, vamos hacia arriba, ponemos palmas de las manos en esta posición y empujamos hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, vamos del lado derecho, 1, 2, 3, 4, 5, del lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5. Empezamos con hombros al frente. 1, 2, estiramos. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos hacia atrás. Y 1, 2, 3, estiramos. 4, 5, 6, 7, 8. Mantenemos laterales aquí, laterales. Y empezamos con círculos pequeños. 1, 2, 3, 4 hacia atrás, 1, 2, 3, 4 hacia arriba, 1, 2, 3, 4 del otro lado, 1, 2, 3, 4 al frente, 1, 2, 3, 4 del otro lado, 1, 2, 3, 4, ahí mostramos palmas y vamos a intercalar, 1, 2, me voy a acercar para que puedan verlo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, haciendo círculos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacia el otro lado, 1, 2, 3, ya vamos sintiendo calientito, 6, 7, 8, vamos empezando, tocamos hombro al frente, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3,
4, mantenemos ahí, 1, 2, 3, 4, viendo las manos, 1, 2, 3, 4, y empujamos, 1, 2, 3, 4, y mantenemos ahí, 1, 2, 3, 4. Para todos aquellos que les gusta aprender la disciplina de la gimnasia, ya sabrán que el parado de manos es una unidad básica. Que sea básica no significa que sea fácil, ¿ok? Entonces, tenemos que aprender la postura, fortalecer, tener control y equilibrio. Estos ejercicios de empuje, de calentamiento y de empuje les van a ayudar muchísimo a tener mejor control en sus parados de manos, ya sea si son gimnastas, si les gusta el yoga o cualquier otra disciplina que quieran practicar, estos ejercicios les van a servir bastante. Vamos a continuar aquí, hacemos laterales y tocamos pie derecho, aquí, uno, regresamos y dos, piernas totalmente estiradas, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, muy bien, mantenemos en mesita y aquí tocamos 1, 2, 3, 4, hacia atrás tocamos 1, ¿y vieron? Y 2, y 3, 4, 5, 6, 7, 8, mantenemos ahí. Respiramos y sacamos el aire hasta donde llegue su cuerpo, no pasa nada. Levantamos, volvemos a hacer lateral, tocamos un pie y ahí mantenemos 5 segundos, 1, 2, mirando la palma de la mano, 3, 4, 5, regresamos a la posición y bajamos, de nuevo hacia el otro lado, 1, mirando la palma de la mano, 2, 3, 4 y 5, muy bien, vamos de nuevo, ahora vamos hacia la pierna izquierda, ¿sí? Lo flexionamos y hacemos punta, recuerden todo el tiempo hacer punta, ¿okay? Ahí mantenemos, no importa si no llegan hasta abajo, si están aquí, respeten su cuerpo, siéntanlo, sientan hasta dónde llega y ahí mantengan, 1, si llegan hasta abajo, 3, 4, 5, está perfecto, vamos del otro lado, arriba y abajo, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, perfecto, vamos a tocar piso de nuevo, vamos a flexionar y ahí volteamos a ver al frente y estiramos, flexiono, 1, estiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y me quedo ahí, ¿ok? Me quedo ahí y empiezo aquí, 1, regreso, estiro y empujo la rodilla, 2, regreso, espalda totalmente derechita. No encorven, por favor, siempre la espalda bien derecha, la postura en gimnasia es lo más importante. Vamos, 1, regreso, venga, 2, regreso, 3, regreso, me levanto y vamos a empezar a hacer sentadilla con piernas hasta la altura de los hombros aproximadamente, un poquito más. Vamos a hacer sentadilla con la espalda totalmente derechita. La espalda siempre va derechita. Hagan las cosas con virtud, ¿ok? Con virtuosismo, aquí. Y vamos a dar una patada, luego con la otra pierna, ¿sí? Vamos a hacerlo 8 veces nada más de cada pierna. Empezamos. ¿Están listos? ¿Están listas? Y empezamos. Y 1, 2, 2, 3, vamos al cuarto. 4 y 5, 5, 6, 7, bien estirada la pierna, 8, 1, 8, perfecto, muy bien, vamos a hacer los jumping jacks para empezar a agilizar
todo el cuerpo, arriba y abajo. Empezamos, son 8 veces arriba y abajo y 8 veces enfrente, ¿ok? Aquí. Empezamos, 8, aquí, y 1, 2, 3, 4, venga, 5, 6, 7, 8. Empezamos al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien estirado, 7, 8, regresamos, 1, 2, 3, 4, solo 4, 1, 2, 3, 4, muy bien, perfecto. Vamos a continuar ahora sí con el calentamiento de muñecas. Recuerden que esa es la regla número 1 del parado de manos. Calentar muy bien hombros y muñecas. Ya calentamos un poquito el hombro, ahora vamos a la parte de las manos, antebrazos y muñecas. Entonces vamos a empezar, ya saben que es pasar el peso hacia adelante y regresar. Uno, voy a hacer de lado para que puedan observarlo. Ok, empezamos. Uno, regreso. Dos, empujo. Tres, cuatro, cinco. Noten que todo el tiempo estoy empujando el piso. No estoy dejando que mis hombros se relajen. Necesito empujar porque esa es la regla número 2 del parado de manos. Vamos a hacer otro 5 y 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Vamos a empezar ahora aquí pasando el peso de un brazo a otro. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, hundiendo y estirando, hundiendo, empujando, ¿ok? Regla número 2 de oro del parado de manos, siempre empujar alto, lo más alto que puedan, y empezamos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y me mantengo ahí, 1, 2, 3, 4, solo 6, 5, 6, perfecto. Vamos a, de ahí como estaban, regresamos aquí, relajamos, relajamos y poco a poco vamos caminando, intentando que la axila toque el piso. Y ahí mantenemos, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto. Vamos a estirar ahora la espalda. Ahí. 1, 2, 3, mirando al techo. 4, 5. Perfecto. Ponemos pies en el piso e intentamos caminar hacia los pies hasta donde podamos. ¿Ok? Nos levantamos y vamos por nuestra pelotita, que se me olvidó presentárselas al principio de la clase, pero pueden tomar cualquier cosa, su toallita que tienen o un cojincito que no sea muy grande. En este caso voy a usar un peluche, ya lo conoce nuestro amigo, el joven Daruma, que vamos a utilizar para los ejercicios de hombro, ¿ok? Vamos a empezar, lo voy a hacer de este lado para que me puedan ver. Entonces, vamos a poner nuestro peluche del lado derecho de nuestro tapete, ¿sí? Y ya sea que ustedes lo hagan con las rodillas en el piso o en posición de lagartija, dependiendo de sus habilidades y de su fortaleza, yo en este caso voy a empezar con las rodillas en el piso para que puedan seguirme, ¿ok? Empezamos, voy a tomarlo y lo paso del lado izquierdo. Tomo, paso. Empezamos, ahí. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, para los que ya sean más avanzados, lo van a hacer o lo siguen haciendo en posición de lagartija. Aquí, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, felicidades. ¿Cómo les fue? Váyanme diciendo en los comentarios cómo les fue, cómo sienten esta preparación. Perfecto.
Vamos a seguir con estos ejercicios. Vamos a tomar a nuestro peluche, nuestra, lo que ustedes tengan a la mano, ya sea la toallita o un cojincito. Y vamos a empezar. Frente, vamos a tocar el suelo. Brazos al frente. Todo el cuerpo apretado. Y vamos a pasar por atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Regresamos. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Mirada al frente. Y pasamos de un lado a otro nuestro peluchito. Uno. Dos. Oh. Tres. Cuatro. Venga, cinco. Listo. Bueno, vamos a continuar ahora sí. Vamos a dejar el peluchito a un lado. Y ahora seguimos posición de lagartija. Pasamos una rodilla que toque el codo y regresamos. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, muy bien. Estiramos ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y caminamos hacia la parte de los pies. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, felicidades. Váyanme diciendo cómo se sienten. Ahora sí ya vamos calentando un poco más. Vamos a tomar el bosu que habíamos dicho que íbamos a utilizar el día de hoy para hacer unos ejercicios un poco más complicados para todos aquellos que ya me han pedido más dificultad. Y para los que no pueden utilizar dos libros que sean de la misma altura, o si no, una pelota. Les voy a mostrar cómo es este ejercicio. Y váyanse preparando porque después de este ejercicio vamos a tomar un poco de agua para que tengan a la mano, ¿ok? Vamos a empezar aquí. Ponemos los brazos, ¿sí? Rodeando el bosu. Nos colocamos en posición de lagartija y vamos a subir una mano, ¿ok? Del bosu. Luego la otra mano en el bosu y bajamos sin doblar codos, ¿ok? Empezamos y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vayan sintiendo cómo van empujando el piso. Vamos a hacerlo tres más. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a poner el bosu en esta parte. ¿Sí? Ahí. Vamos a subir la cadera. ¿Sí? Y vamos a empezar a hacer esto. Nos vamos de un lado y luego del otro. Y uno, dos. Este ejercicio les va a servir mucho a los varones que quieran hacer el aparato de hongo en gimnasia artística, o a las mujeres también que quieran fortalecer esta parte y hacer el fortalecimiento de hombro y estiramiento, ¿ok? Les sirve para muchos elementos de gimnasia y por supuesto para el parado de manos. Empezamos, son cinco tiempos y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estiramos lo más que se pueda y aguantamos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, perfecto. Ok, antes de pasar a tomar agua, les voy a decir, para los que son más avanzados, qué ejercicio quiero que hagan, ¿ok? En lugar de solamente hacer de un lado a otro, quiero que toquen su pierna, regresen, toco, regreso, toco,
Regreso. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos por nuestra agüita. Siempre natural, sin azúcares, sin saborizantes artificiales. No me voy a cansar de decírselos. Vamos a dar 10 segunditos, de 10 a 15 segundos para que vayan a tomar agua y recuperar el aliento, porque los siguientes ejercicios van a ser los de parados de cabeza, y ahora sí vamos a empezar con los de parado de manos y equilibrio de lado a lado. Así que no se lo pierdan, no se vayan. Aprovecho este momento para recordarles que hoy tenemos transmisión todo el día en nuestro Pumatón 2020. Para que puedan entrar a nuestras transmisiones, no se las pierdan, por favor. Van a estar buenísimas. Y vamos a empezar ya en unos segunditos. Bueno, vamos a continuar en unos segundos. Vamos a ir arreglando el área. ¿Okay? Vayan consiguiendo su toallita. La toalla, porque vamos a hacer los parados de cabeza. En lo que se van preparando, les voy a explicar a los que son nuevos, a las que son nuevas, cómo hacemos el parado de cabeza, al menos en la disciplina de gimnasia artística. Les recuerdo que van a tener un triángulo, ¿ok? Va a ser mano derecha, mano izquierda y la frente, ¿ok? Cada una de las aristas va a formar ese triángulo, ¿ok? Vamos a poner nuestra toalla en la parte de adelante y vamos a tratar de formar un triángulo, ¿sí? Con nuestras manos y nuestra frente, ¿ok? Ahí va a estar, manos, frente. Vamos a empezar, ponemos la mano aquí, perdón, la frente en nuestra toalla y vamos a empezar a estirar poco a poco. ¿Sí? Y ahí vamos a empezar, como ya lo habíamos visto en las clases pasadas, para los que sean nuevos pueden poner las rodillas en los codos. Para los que sean un poco más avanzados pueden empezar a estirar, ¿sí? Y ahí vamos a hacer el primer reto, que es el de 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Lentamente vamos regresando a la posición de ranita. ¿Sí? Y bajamos. ¿Ok? Muy bien, felicidades a quien se le dificultó. Ya me han mandado sus avances. Me da mucho gusto. Vamos a estar intercalando el parado de cabeza con ejercicios de hombro. Así que vamos a hacer. Ya hicimos un parado de cabeza, ahora vamos a hacer un ejercicio de entrada del parado de manos, ¿ok? Entonces vamos a empezar de aquí, ¿ok? Vamos a empezar aquí, hacemos un pequeño desplante como ya lo habíamos visto y tratamos de que todo nuestro cuerpo, ¿ok?, se quede totalmente en una línea derecha. ¿Ok? Regresamos lentamente y terminamos. Vamos a hacer tres de esos ejercicios. ¿Listos? ¿Listas? Vamos a empezar aquí, parado, desplante, lento. 1, regreso. Y 2. Regreso bien concentradas. Y 3. Bien estirada la pierna, bien estirados los codos. Y regreso lentamente. Perfecto. Felicidades, ¿cómo les fue? Vayan escribiendo en los comentarios si se les hizo complicado. Y muchas gracias, les repito, Mau, Pamela y Natalia. Muchas felicidades y muchas gracias por mandarme sus avances. Vamos a continuar con el parado de cabeza. Les recuerdo que es el reto de 10 segundos por nuestro Pumatón 2020. Así que vamos a ver
¿quién lo puede lograr con todos estos avances de clases de programas buenos que hemos estado haciendo? Les recuerdo, empezamos con el triángulo, mano a mano, frente, nos preparamos, listos, subimos lentamente, para los que sean, para los que apenas van empezando, nos vamos a quedar en esta posición de ranita que hemos visto anteriormente. Y para los que son un poco más avanzados, vamos a ir subiendo de las rodillas al pecho, poco a poco, al parado de cabeza. Ahí intentamos quedarnos, respiramos, hacemos punta, estiramos todo el cuerpo. Queremos hacerlo con virtud, con virtuosismo. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Control. 7. Respiración. 8, 9. Y lentamente vamos bajando, ¿sí?, las rodillas al pecho. Regresamos a la posición de ranita y terminamos bajando los pies. Nos quedamos ahí, no nos paramos. Nos quedamos para que nuestro cuello se relaje y regresemos al estado basal de nuestro cuerpo. Y poco a poco, y cada quien a su ritmo, nos vamos levantando. Y aprovecho para mandarles unos saludos a todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias, me da mucho gusto. Estas clases las preparamos todos los profesores con mucho cariño para todos ustedes. Ana Valdés, muchas gracias por sus saludos. Luz Caro, Alicia Mendoza, Cami, hola Cami. Saludos y gracias por tus avances también que me has estado mandando y enseñando por Facebook. Aranza López, Manuel Rangel, Ara Arcia y Natividad Miranda. Muchas gracias a todos ellos y gracias a ti que nos estás siguiendo también. Un saludo. Vamos a continuar ahora sí con el siguiente ejercicio. Vamos a tomar 10 segundos más de agüita para que vayamos retomando el aliento, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Ahora sí. ¿Cómo sienten el cuello? ¿Cómo van? Nos falta uno más de parado de cabeza. Solo uno más. Y les recuerdo que estamos intercalando la entrada de parado de manos con los de parado de cabeza. Así que vamos a empezar el siguiente ejercicio de entrada de parado de manos. Les recuerdo, empiezo aquí. Hago el desplante. Termino, intento mantener el equilibrio y regreso. Vamos a hacerlo 3 veces. Empezamos, listos, listas, y desplante. 1, regreso, control, y 2, regreso, control, y 3, regreso, control. ¿Ok? A los que sean, a las que sean más avanzadas, más avanzados, podemos ahora sí pasar de aquí, desplante, al parado de manos, toco, regreso, otra vez. Obviamente despejen el área, que no haya sillas o mesas, ni nada que pueda cortarles o hacerles daño si es que llegan a perder el equilibrio. Y de preferencia háganlo en contra de la pared, para que tengan un soporte, ¿ok? Aquí llevo el parado de manos, regreso, mantengo y termino. Muy bien, ¿cómo les fue? Perfecto. Ahora sí vamos a pasar al último reto de parado de cabeza, ¿ok?
nos colocamos en la posición de parado de cabeza, hacemos el triángulo, ponemos la frente y lentamente subimos. ¿Sí? Ahí subimos. Si quieren quedarse aquí, se pueden quedar, y ya los que sean más avanzados pueden subir. Nos quedamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, respiramos. 7, 8, 9, 10. Y para los que perdieron el equilibrio y se fueron hacia atrás, este es un error muy común, el arquear la espalda. Esto va a provocar que se vayan hacia atrás. Si eso sucede, ya enseñamos en clases pasadas que lo que se tiene que hacer es una rodada. ¿Ok? ¿Cómo les puede decir? ¿Ya se cayeron? Escríbanlo en los comentarios. Si perdieron el equilibrio, se fueron de lado, se fueron de espaldas, no se preocupen. Solamente cerciórense de no tener nada alrededor de ustedes. Despejen el área. Y para los chiquitos o las chiquitas que todavía no tienen la suficiente fuerza, les pido que solamente se aseguren que hay un adulto que pueda supervisarlos y apoyarlos en los ejercicios, ya sea de parado de cabeza o de parado de manos. Ahora sí, vamos a empezar los de parado de manos, que es lo que estamos esperando desde hace un buen rato. No sin antes tomar un poco de agua para regresar nuestro organismo y preparar nuestro sistema nervioso para que les dé la señal a nuestro cuerpo que vamos a empezar con el ejercicio más complejo de esta clase, que es, por supuesto, el parado de manos. Vamos a necesitar de una pared, ¿ok? Ya lo hemos hecho anteriormente, pero les repito, para las personas que aún no se sientan preparadas para hacer este ejercicio, no se preocupen, sigan haciendo los parados de cabeza y les prometo que en algún momento van a poder pasar a los parados de manos. Antes de pasar ese ejercicio, vamos a calentar con uno más. ¿Ok? Nos vamos a colocar en esta posición con piernas abiertas. Vamos a poner brazos arriba, espalda derecha, vamos a ir bajando poco a poco hasta tocar el suelo. Y de ahí, ¿sí?, en esta posición, vamos a intentar hacer puntas y pasar. Si se fijan, estamos pasando todo nuestro peso a la parte de las muñecas, especialmente de los dedos. No quiero que pasen su peso a la parte de los dedos gordos, sino de los de estos cuatro dedos, ¿ok? Tienen que sentir en la muñeca y en los dedos, porque si no, se pueden lastimar, ¿ok? Tampoco quiero que pasen su peso únicamente en esta área de la mano. Tienen que estar un poco más adelante, porque hagan este ejercicio. Párense de puntitas, ¿ok? Lo más derechitas que puedan y regresen. Ahora intenten pararse con los talones y van a notar que tienen menos equilibrio en los talones, ¿ok? Lo mismo sucede cuando estás parado de manos. Si pones todo tu peso en esta parte que simularía esta analogía de los talones, te irías hacia atrás o hacia adelante, ¿ok? Es más difícil. Intenten ese ejercicio y se darán cuenta que es mejor posicionar toda nuestra fuerza, perdón, todo nuestro peso en la parte de adelante. ¿Ok? Hacemos 5 veces. 1, regresamos. 2, empujamos. Y 3, empujamos piso. 4, 5. Eso. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a nuestro ejercicio favorito en la pared. Lentamente y en posición de lagartija, empezamos a caminar muy ligeramente por la pared hasta llegar a este ángulo, ¿ok? Y ahí mantenemos y recordamos que podemos pasar una pierna, regreso, la otra pierna, regreso. Y
1, regreso, 2, 3, 4 y 5. Vamos bajando de nuevo hasta llegar a la posición del lagarto. Muy bien, muchas felicidades a todos y a todas las que pudieron realizar este ejercicio. En verdad, es un ejercicio complejo que requiere de mucha paciencia, que es la regla número 3 de nuestro parado de manos. Tener mucha, mucha paciencia. Esto no solo les va a ayudar en la disciplina de la gimnasia o cualquier otro deporte, sino en la escuela, en el trabajo y en general en su vida. Así que no lo olviden, regla número 3, tener mucha paciencia, serenidad, calma en todo lo que estamos haciendo. Y no tomar decisiones apresuradas o impulsivas porque podemos provocarnos lesiones. Aprovecho para mandarles un saludo a LND que nos está viendo. Brian Rodríguez, Andrea García, Gaby Moriega, Marta González, Adrix Morales y Felipe Vázquez. Muchas gracias por vernos, me da mucho gusto. Les recuerdo que todos los profesores hacemos estas clases con mucho cariño, solamente para ustedes y para todos aquellos que quieran aprender en estas disciplinas. Seguimos en este Pumatón 2020, así que todavía nos faltan 3 ejercicios más de parado de manos. Continuamos, y para los que vayan ya calentando este ejercicio, vamos a empezar uno un poco más pesado, que es el que me han estado pidiendo, especialmente Mau y Natalia. Muchas gracias por sus fotos en Facebook. Ahora sí, ya es momento de empezar. Continuamos aquí. Desde lagartija, lentamente, vamos a ir caminando por la pared hasta llegar a un ángulo un poco más cerrado. Ya lo hemos hecho antes este ejercicio. Y vamos a llevar las rodillas hacia abajo. Ahí, uno, ¿sí? Regreso. Y dos, regreso, empujamos todo el tiempo. No quiero a nadie relajado porque esto va a provocar que arquee la espalda, ¿ok? Y lo que queremos es esté lo más derechita. Uno, dos, empujamos, tres, nos faltan dos, cuatro, y último, 5. Lentamente vamos caminando hasta llegar al suelo. Muchas felicidades. Vayan escribiendo en los comentarios quién pudo lograrlo. Y me impresiona muchísimo cuando mandan sus fotos, porque han avanzado bastante con, no solamente con las clases de parado de manos, pero con las de gimnasia, yoga y activación física, también fuerza y estos ejercicios que son divertidos, pero además nos ayudan a tener una vida, un estilo de vida más sano y saludable, ¿ok? Vamos a empezar con el último de este ejercicio, que va a ser de equilibrio, ¿ok? Vamos a aflojar un poco las muñecas antes de pasar a este ejercicio, es un poco más pesado, ¿ok? Relajamos. Para los que se les haga que este ejercicio tiene mucha dificultad, no se preocupen, sigan haciendo los parados de cabeza. Si no les salen los parados de cabeza, sigan haciendo este ejercicio que hicimos, ¿sí? Para hacer puntitas, para que vayan acostumbrando poco a poco a sus muñecas. Todo se hace progresivamente. Escuchen a su cuerpo y les aseguro, les prometo que van a poder tener un avance. Vamos a continuar. Ahora sí, nos ponemos en la misma posición en la que estábamos hace unos momentos. Y ahí ahora vamos a abrir el compás, ¿sí? Y cerrar, ¿ok? Está fácil, ¿no? Empezamos. 1, cierro. 2, cierro. 3, cierro, 4, cierro, 5 y me quedo ahí, 1,
Pongo puntas, 2, 3, 4, 5 y cierro por aquí y después empujo, ¿ok? Ahora ahí, vamos al revés, vamos a cerrar, rodillas al pecho y abrir, ahí. Regresamos, lentamente vamos caminando y ahora sí se sintió más presión sobre las muñecas, así que por eso hay que calentar muy bien. Y para los que sean principiantes, les recuerdo, no practiquen este ejercicio hasta que les salgan los anteriores. Todo es progresivo, todo es con calma, así que vamos a hacer uno más de este mismo para los que se hayan quedado con ganas de repetirlo. Entonces, a los otros, a los que sean más principiantes, les voy a pedir que únicamente se queden en un ángulo más abierto, ¿sí? En un ángulo más aproximadamente de un metro, perdón, en una distancia de un metro aproximadamente de la pared a sus manos, y de ahí nada más que mantengan ahí de 20 a 30 segundos, ¿ok? Si pueden menos, perdón, si pueden más, pues más. Si les salen menos, está totalmente perfecto. Y para los que ya puedan, pues vamos a pegar un poco más y vamos a hacer abrir, cerrar. ¿Listos? ¿Listas? Empezamos. Y uno, empujamos, empujamos el piso todo el tiempo. Dos, no doblamos codos. Tres, vamos, hay que superar la pereza. Cuatro, cinco, y de ahí, uno, arriba, dos, arriba, tres, arriba, cuatro, y último, perfecto, vamos lentamente, y terminamos, ahora sí, con ese ejercicio. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les pareció? Ahora sí, respiren, vamos a inhalar, llenar de aire los pulmones. Ay, sacamos todo, porque estamos muy alegres, muy contentos de que pudimos terminar estos ejercicios. Ahora, no se vayan porque viene la parte más importante de la clase, que es la vuelta a la calma. Es donde le vamos a decir, a transmitir a nuestro cuerpo que ya terminamos y vamos a regresarlo a su estado basal. Así que vamos a agarrar nuestro tapetito de nuevo. Y vamos a dedicarle estos últimos minutos a la parte más importante de todo ejercicio, de todo deporte, de toda activación. Es avisarle a tu cuerpo que ya has terminado y hacer ejercicios de estiramiento, relajación y comunicarle esta vuelta a la calma. Vamos a empezar aquí. Inhalamos. Exhalamos. Vamos hacia un pie. Volteamos a ver la palma de la mano. Lo hicimos al principio de la clase. 2, 3, 4, 5. Inhalamos. Regresamos. Pasamos al otro lado. Volteamos a ver a la palma de la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalamos. Y aquí. 1, 2, 3, y me quedo ahí, 1, 2, 3, pongo las manos en el piso, me siento, piernas separadas, ponemos puntas, inhalamos, exhalamos, no forzamos nuestro cuerpo, simplemente respetamos hasta donde llegue. Si es aquí, aquí me quedo con la espalda derecha. Inhalo. Exhalo. No fuerzo el cuerpo, ya terminamos. Solo estoy estirando un poco. 2, 3. Inhalo. Alzo brazos. Ahí. Y con la espalda bien derechita, vamos hacia enfrente. Hasta donde lleguen. Los que lleguen aquí está bien, los que puedan bajar
hasta el piso, está perfecto, ¿ok? Aquí no hay problema, me quedo ahí, uno, dos, espalda derechita, tres, bien, cuatro, cinco, perfecto. Paso pies en posición de mariposa, ¿ok? Van a notar algunos que tienen aquí las rodillas, vamos a empezar a hacer estos movimientos arriba y abajo, uno, dos, para los que ya puedan bajar las rodillas hasta abajo, mucho mejor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Levantamos brazos y vamos hacia enfrente. Uno, dos, tres, hasta donde lleguen. Cuatro, espalda derecha, cinco, seis, siete, ocho. Bajamos frente al piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Levantamos frente. Nos ponemos en esta posición. Manos al piso, ¿ok? Tocando el piso. Y ahí vamos estirando lentamente, mirando hacia el frente. Ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Subo redondo. Y terminamos. Felicidades por concluir esta clase de parado de manos. Sí, les repito, les va a ayudar mucho a todos los gimnastas, a todas las personas que les interesa el yoga, la activación y todas estas disciplinas deportivas que les van a servir para llevar una vida más saludable. Los felicito y los invito a que sigan nuestras transmisiones en vivo a lo largo del día. Es el Pumatón 2020. No se olviden de poner en redes sociales y compartir los hashtags Pumatón 2020 y hashtag Yo Soy Deporte UNAM. Vamos a tener muchísimas actividades más y no se pierdan ahorita a las 12 fuerza y diversión. Vamos a tener esta clase que también prepararon con mucho cariño, así que no se la pierdan, inviten a todos sus amigos, familiares, para que puedan pasar este sábado a gusto. Les repito, esta fue la clase de parado de manos, mi nombre es Alejandro Azuma y sigan viviendo su vida con mucho arrojo. Nos vemos en la próxima, hasta pronto, adiós.